Le dice Abel a Abinader. La pela va como quiera. Ante el anuncio hecho anoche sobre la decisión de reelección del presidente Luis Abinader, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, reaccionó al anuncio del presidente Luis Abinader de que buscará la reelección y aseguró que en el 2024 será él quien recibirá la pela y el castigo por gobernar malo. Hemos recibido una gran noticia y es que Abinader se va a repostular, pues qué bueno, porque a él le daremos la pela en el 2024 por gobernar malo, por subir la comida, por subir los combustibles, por hacer colapsar el sistema de salud, por deteriorar los servicios públicos, porque volvieron los apagones, porque el sistema educativo está en su peor momento, por eso en el 2024 quien recibirá la pela y el castigo por gobernar malo será Luis Abinader, el candidato por el PRM, EPA fuera que va, expresó en su caravana por 5 provincias del Cibao este domingo. En tanto que el secretario jurídico del PLD y aspirante a la senaduría del Distrito Nacional, José Dantes, afirmó que no era un secreto que el presidente Luis Abinader buscaría la repostulación, sin embargo, ve como difícil que logre la reelección. Para nadie era un secreto que buscaría la repostulación. Lo difícil será que logre la reelección con un pueblo cuyas condiciones de vida son peores que hace 4 años. El costo de la canasta básica familiar, la inseguridad ciudadana que mantiene en terror a los hogares dominicanos, el regreso de los apagones y los aumentos de la tarifa eléctrica, así como el deterioro de todos los servicios públicos, incluyendo la ausencia de una política educativa y de salud que evidencie el cambio que prometieron, manifestó. Agregó que retroceder sería premiar a este gobierno incapaz que, como mal estudiante, se ha quemado en todas las materias por lo que no debe pasar de curso, sino enviarlo para su casa. De manera sorpresiva y por las redes sociales, el presidente Luis Abinader Corona anunció al anochecer del domingo que se repostulará en las próximas elecciones presidenciales, poniéndole fin a las especulaciones sobre su futuro político inmediato. En un video difundido por WhatsApp y luego en sus cuentas oficiales, el mandatario escogió la honestidad como el eje central de su mensaje y respuesta a una pregunta retórica de cuál era su motivación para lanzarse al ruedo electoral. Según su apreciación, la honestidad es el valor que le permitió ganar la confianza ciudadana y signado su administración. A continuación, veamos el video del presidente aceptando ir a la reelección. ¿Cuál fue el reclamo que te hizo marchar? La honestidad. La razón que nos trajo hasta aquí. El legado que me esfuerzo en honrar cada día. La mejor política porque preserva nuestra democracia. Honestidad garantizada ahora con la designación de un Ministerio Público Independiente. Honestidad, el mismo valor que nos permite ser eficientes. ¿Recuerdas cómo estábamos hace 3 años? Calles desiertas, negocios cerrados y todos confinados en casa. Había incertidumbre, pero ante cada desafío mantuvimos una voluntad firme y nuestra esperanza nunca se desvaneció. La honestidad ganó la confianza ciudadana. Esa confianza me dio la determinación de trabajar incansablemente para obtener vacunas cuando casi ningún país las conseguía. Reabrir el turismo y reactivar el crecimiento económico que permitió recuperar los empleos perdidos. Y frente a los efectos de una guerra inesperada, duplicar las ayudas sociales para proteger el presupuesto de tu familia. Avanzamos por buen camino. Construimos obras en todas las comunidades. Entregamos miles de títulos de propiedad y viviendas. Mejoramos el transporte público, garantizamos un seguro de salud a cada dominicano y defendemos nuestra soberanía. Avanzamos por buen camino, con pasos firmes, con la determinación de seguir superando las adversidades. Hoy te agradezco por tu confianza. En pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Conozco tu respuesta, porque te conozco. Eres parte de un pueblo noble y decente. Sabes que no es momento para retroceder. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar, y cambios por realizar. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos, trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad.